Dale, me voy con Ángeles Lazo. Un aplauso para nuestra querida amiga Ángeles. Hola, mi amor. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Aquí, otra vez. ¿Cuánto? ¿No visitas? ¿Hace como 4 años venís todos los años? Bueno, pues la verdad es que hace 10 años que vengo a Uruguay, fíjate. Mira vos. Lo que pasa es que el tiempo pasa tan rápido que uno no se da cuenta. Hoy te espero con trabajo. Ah, sí, a ver, ¿qué trabajo? Espero con sí, porque convocamos a algunos famosos a que nos mandaran un mensajito por WhatsApp. Pero mira qué bien, algo. Excelente, excelente. ¿Te animás? Pero claro, por supuesto. Eso que te quería comentar, eso sí, para quienes tienen el libro de este año. Ya lo tengo yo, pará. No, del 2017. Vale, esperá, que este es 2018. Este es el 2018. Claro, 2017. Ya lo tengo, te quiero agradecer porque ya me lo mandaron. Ay, lindo, ya lo precioso. Tengo, ya lo tengo. No, les quería comentar que si se fijaron que en el libro del 2017... Sí. Yo dije lo del terremoto de México. Sí, y además estuvimos repasando y varias con la producción cosas. Algunas cosas que dijiste tú acá el ¿sí? año pasado. ¿Viste? También con respecto a este programa. ¿Ah, sí? Terrible. ¿Y ahí le di justo? Uy, sí, le pego. Entonces estamos listos para estamos decirle. Venimos chicos, bien. Hoy venimos con más ganas. ¡Párense! Vamos a preguntar de todo porque le están bocando como loco. Bueno, claro. ¿Estás bien? Yo estoy fantástico, fantástico. Mira, es que vengo llena de algo que se llama el mana, que es la energía que uno adquiere en la isla polinésica de Rapa Nui, donde me lo pasé escapando del invierno y llegué, pero ¡wow! ¿Dónde es eso? La isla de Pascua. Ah, la isla de Pascua. Sí, se llama Rapa Nui en realidad. No tenía idea. Claro, lo que pasa es que le pusieron isla de Pascua porque a un señor se le ocurrió llegar en Pascua Resurrección. Ah, pero bien. Para ello, en su lengua es Rapa Nui. Ombligo del mundo significa. Ombligo del mundo. ¿Sabes qué increíble? Es como estar en un barco en el medio, si está a 3.000 y tantos kilómetros de cualquier cosa. Ah, o sea, es un punto en el medio del Océano Pacífico y ves arcoíris todo el día. ¿Cuánto estuviste ahí? Un mes. ¿Un mes? Ay, fue increíble. Ah, salí así, pero como que hubiera estado así más o menos en un cargador eléctrico. No te quería decir. Ay, voy a volver muchas veces. Ángeles, diga. ¿Sabes que justo, oye, las cosas que está pasando en este mundo? No, estoy horrorizada, horrorizada. ¿Qué es esto? No, sería, esto es lo que dijimos durante el año del gallo. ¿Recuerdas tú que yo les dije, en lo que me impresionó muchísimo, que la luz que el gallo traía, que era una lámpara de fuego, iba a iluminar todo lo que estaba oculto? ¿Y qué ha pasado aquí? Tengo entendido que la gente que estaba en corrupción salió al aire. Que todo lo que está debajo de la alfombra, vamos saliendo para afuera. Está saliendo todo para afuera. Y seguirá. Y de todos lados. Ojo que el año del perro, que es el justiciero, comienza el 16 de febrero. O sea, hasta el 15 de febrero vamos a seguir viendo desastres. Ya ves tú lo que pasó ayer en Estados Unidos. Van creo que como 58 muertos, pero van hasta ahora y como no sé cuántos heridos. Bueno, una locura. Y Barcelona, ¿qué te parece? Ahí sí, agarrándose sí, a piñas, todos. Todos, todos. Policía contra policía. El mundo es una locura. Está tremendamente enloquecido. Bueno, esto tiene una razón. Hasta el 15 de febrero hasta vamos a estar. El 15 de febrero. Bueno, estamos en el año en que se devela todo. ¿Te acuerdas que les conté que el gallo era muy bélico, etcétera? Así que nada de esto es raro. Lo que sí es agradable de saber es que el perro, maravilloso, justiciero, correcto y estricto, viene a poner orden al planeta. A partir de febrero. A partir de febrero, pero todavía tenemos harto. Todavía que tenemos como 4 meses. Por lo menos. 5, ¿no? ¿Cuántos meses? Así que más vale que nos afirmemos bien y que tratemos de andar derechito y con cuidado. Bien. Ahora, uno de repente, no es por minimizar nada, porque uno es corrupto si roba un peso o si roba $1.000.000. Claro. No importa la cantidad. Exacto, uno es corrupto. Es el acto, el hecho. Pero uno de repente, no es por minimizar, ya te repito, pero uno dice, bueno, está bien, nosotros tenemos estos problemas, pero comparados con los problemas no que vemos nada al lado de los otros. Alrededor del mundo. Es terrible, ¿no? No, yo te digo, del Ecuador para abajo, hemisferio sur, estamos súper beneficiados. O sea, el hemisferio norte está pero de terror. A eso iba, digo. Sí. A ver. Somos afortunados de estar de este lado del mundo, sinceramente afortunados. Terrible. Con todo lo que nos pase, pero no es ni la cuarta parte de lo que pasa por allá. Y bueno, no, por eso me no fui viene. A la Polinesia, yo dije, te bueno, fuiste. Vos para te acá no llega. Bárbara, vos te fuiste para allá. Seguro, ahora, seguro. ¿Sabes qué? Bueno.
Vamos a ir de ya, a poco. Vamos con, a ver con, qué quieren con, saber estos chiquillos. A ver, nuestra querida amiga Clarisa Abreu. Está para Clarisa, el Fata Delgado, Cristian Font, Abigail Pereira, el Diego Fata Soler, del... son un montón, y Gaspar Valverde. Ah, el bueno, Fata es el de los fatales. El de los fatales. Ah, pero sí, ese he escuchado hablar mucho. ¿En serio? Sí, pues. Bien. Bueno, a ver, Clarisa Abreu, ¿qué quiere? A ver, ¿qué quiere Clarisa? Clarisa. Bueno, vamos, yo quería saber cómo va a ser mi año laboral y sentimental en el 2018. No alcancé a escuchar si nos dijo que sí, ¿no es ella? ¿Es de 2 de noviembre? ¿De? Del 89. 89. Ah, perfecto, es una serpiente de tierra. ¿Quiere saber cómo le va en tanto en el amor como en el trabajo? Bueno, yo le diría que en el trabajo le va bien. La serpiente estaba bastante favorecida por el gallo, pero lo que ha movido este año realmente lo va a cosechar al 2018. Ajá. O sea, ella ahora está como dando las primeras puntadas, quería Clarisa, en lo laboral. Y en lo emocional, yo te recomendaría que ojalá estuvieras cercana a un dragón, a un búfalo. Por ahí esos son los que más te convienen. Porque la serpiente debe tener mucho cuidado con su debilidad, el jabalí, que no le conviene. Yo no sé con quién ni dónde estarás, pero en todo caso te digo, Clarisa, mucho ojo, porque la serpiente parece más brava de lo que realmente es. Uh-huh. Es mucho más sensible de lo que se nota y te está tocando un cambio de piel, así es que alerta con lo emocional y sigue derechito en lo laboral. Bien. El Fata, a ver, el Fata que... El Fata de los fatales. De los fatales. ¿Qué quiere el Fata? Es que él es un gran Hola, amigo. Hola, Ángeles, acá habla Fata Delgado, ¿cómo andás? Bueno, quiero saber, a ver, cómo está el pronóstico para mi 2018, qué va a pasar, cómo me va a ir en el Teatro Solís en mayo, cómo me va a ir con todo lo que tengo en mente. Y bueno, ahí le pasé a Rusito mi fecha de nacimiento y eso, para que me digas, a ver, ¿qué me depara el horóscopo chino para mi carrera artística, digamos así, el año que viene? Un beso. A ver, Fatita. El 3 de diciembre del 66. Ah, este es un caballo de fuego, con razón, pues Fata, que se nota tu energía top. El caballo de fuego es cosa seria. Tiene un excelente año, Fata, con todos los fatales a cuesta y todo. Muy buen año en el perro. Tiene Ajá. que terminar este año como solucionando problemas que venían acarreándose de antes, pero en su presentación, en su proyecto laboral, en su proyecto artístico, Fata sigue pero soplado para adelante, porque Vamos. Le va de lujo a los caballos con el perro. El perro los ama. Muy bien, Fata. Fata es un gran laburador. Y alguien que está cumpliendo años hoy. Sí. Ah, ¿no? El Cristian Font. A ver. A ver. Ay, oh, de cumpleaños. Querida. Bueno, acá Cristian de Buendía, Uruguay, saludándolos. Soy caballo de tierra. Sí, y bueno, Ángeles, vos bien sabés que el amor es el gran motor de todo. El amor es eso que nos marca el camino, que nos da energía diaria. Y en mi caso es amor por la plata. Entonces quiero saber cómo va a estar este año del perro en materia laboral y económica. Un beso grande. Pero mira qué suerte que tenemos otro caballo, porque yo para los caballos tengo puras buenas noticias. Ya te decía, fíjate que el perro corresponde al triángulo de afinidad de los rebeldes, de los revolucionarios, de los que cambian la vida, de los renovadores que se llaman. Y tanto el de fuego como es Fata, o aquí mi amigo querido que es de tierra, todos los caballos pueden ir cantando victoria, porque de verdad Opa. Se les abren un montón de oportunidades. Y ahora, bueno, el amor... A los caballos les importa mucho, ¿eh? Son bien enamorados. Yo creo que en eso lo más que les tengo que decir, no se salgan de las reglas, caballitos, porque el perro es muy bueno con ustedes, pero no le gusta que la gente se salga de las reglas. Ay, así Cristian. Que ordenaditos. Portate bien, Cristian. Señores, derechito. Le mandamos un feliz cumpleaños a Cristian, sí, que es su cumpleaños. Muy, pero muy feliz cumpleaños. Bien. Y alguien que nos mandó también es Abigail Pereira. Abigail. Ah, ya ahí está. Abigail? ¿Está en Miami o en Argentina ahora? Está en Argentina, ¿no? Porque hay noticias de Abigail, pero nos mandó este video.
Soy Abigail Pereira. Yo no sé bien en el horóscopo chino si soy tigre o si soy búfalo de madera, pero creo que soy tigre de fuego y quería saber cómo me va a ir en el amor, que es una asignatura pendiente que tengo, si consigo pareja, si lo único que me va a quedar pareja son las piernas o si voy a conseguir a alguien en la vida. Te pregunto, por favor, que los ángeles te respondan y que no te dé ocupado el teléfono con el más allá porque me muero muerta. Les mando un beso y espero que la pregunta me la contestes ya. Bueno, se nota que es tigre de fuego. 27 de enero. Porque esa energía, ese power es de tigresa, no, es total. Bueno, el tigre y el caballo son, como te decía, los grandes amigos del perro. Así que hemos tenido la suerte que los que nos han preguntado. Sin querer, aparte. Por pura casualidad, porque no existe la casualidad. ¿Va a encontrar el amor a Abigail? Ojo, lo ponemos acá, ponelo acá. Mira, ¿sabes qué? Lo que pasa con el tigre de fuego es que es bien cambiante, ¿ah? No le va a costar encontrar el amor, pero lo que le va a costar es conservarlo. No. Claro, porque los encuentra y los desecha. Vos sabés que es verdad. Y después, ¿no?, quiere otro. ¿Cuántas veces mismo? Abigail, yo te diría, consérvalo. Si encontrarlo nunca te va a costar, pero consérvalo. Consérvalo por lo menos. Le aconsejaría, por ejemplo, ya que es del 86, le quedaría increíble un búfalo del 85, que es estable, que es sereno, que es medio más quitado de bulla. Ella no necesita nadie que la apague. Ajá. Ella necesita a alguien que alimente su fuego. Seguro. Y que la deje brillar a ella. Con ese se va a quedar. Bueno, te voy a presentar ahora a Diego Sorondo, colega de Alfredo. A ver, Dieguito. Colega de Alfredo Leiros, que a mí me interesa. Hola, Ángeles, mucho. ¿Cómo estás? Acá te saluda Diego Sorondo. Bueno, me dieron la posibilidad de que te pregunte algo y yo te voy a preguntar para el 2018, ¿cómo ves el tema laboral, empresarial, los desafíos nuevos que se vienen? Hay muchos proyectos que tengo en la vuelta. Le involucra a dos personas de ahí, del staff de Algo Contigo, así que creo que también les va a interesar a ellos la pregunta. A ver, ¿qué me depara el 2018 en materia de proyectos empresariales y laborales? Gracias, un beso grande. Es Diego, es del 9 de agosto del 83. Bueno, siendo él un Leo jabalí de agua, debe ser una persona absolutamente encantadora. Yo solamente lo estoy conociendo ahora. Ajá. Pero el encanto que puede manejar una persona con esa combinación astrológica es tan arrasante que sin duda va a tener una... Mira, te digo, en el amor le va a ir demasiado bien, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta otra cosa. El jabalí, que también dicen que es chancho, yo digo es jabalí más bien, porque ellos parecen amorositos, pero cuando se enojan son cosas serias, sobre todo este que trae un león adentro. Lo que pasa es que el jabalí en el 2019 va a tener su año cíclico, va a ser el año del jabalí. Sí. Eso significa que durante el gobierno del perro, que 2018. Es el 18, lo que tiene que hacer Diego es todos esos proyectos redondearlos. No puede dejar nada así pendiente, a medias, no. Ajá. Es su tarea, es antes de agosto del 2018, todo lo que él quiere hacer tiene que estar completamente armado, redondeado, perfeccionado. De ahí para adelante, todo va a ser cosechar. Bien. Siembra, siembra y tú verás, Dieguito. Y los que van a trabajar para él, bueno, les va a ir bárbaro. Pero por supuesto, me sí. Me imagino. Obvio. Gaspar, tenemos a Gaspar Valverde. Hola, ¿cómo va? Un beso grande para Luis, para toda la gente de Algo Contigo. Y bueno, Ángeles, te quería preguntar cómo venía este 2018 para mí, que soy el tinel uruguayo, ¿verdad? Bueno, primero que nada a nivel de salud y también a nivel laboral y familiar. Un beso grande para todos, que pasen bien, nos vemos. No, esto yo estoy viendo, 22 de junio, 22 de junio del 75. El tinel uruguayo. Ah, el tinel uruguayo. Debe haber pasado un año de grandes cambios nuestro Tinelli uruguayo, porque ya sucede que él es un liebre, bueno, liebre, conejo o gato es lo mismo, por si acá, para que no se confundan. Yo siempre he dicho que estos personajes tienen el talento para utilizar esas tres características animales. Cuando tienen que arrancar rápido son liebres. Cuando tienen que ser tiernos, adorables, son conejitos. Ajá. Y cuando tienen que ser astutos, son gatos. ¡Qué terrible! ¿Viste? No. Entonces, ojo, porque a ese no lo engaña nadie. Pero, sin embargo, la liebre es un signo que le gusta mucho la armonía. Es sumamente diplomático, no le gusta lo chocante, no le gusta la violencia, no le gustan los gritos. Y resulta que el gallo es bravo. Uh-huh. Y generalmente, en el año del gallo,
a la liebre le toca vivir muchos cambios y transformaciones, a veces no tan agradables. Por lo tanto, él está saliendo de un tiempo convulsionado y se dirige a un tiempo de reconstrucción total y absoluta. Muy bien. Así es que qué bueno que me preguntó ahora y no el año pasado. Por eso. Le quiero un beso grande para todos los chicos que nos mandaron los videitos, que están prendidos, estuvieron prendidos a Ángeles Lasso. Pues, Yanina, a la cabra sí. Le viene bien también, ¿ah? ¿Eh? A mí. Sí. ¿Vengo bien? Vienes bien. Vamos. Dale. Gracias, Ángeles. Yanina. Bueno, te podrás imaginar, Ángeles, bienvenida, que después de todos estos regalos que le hicimos a la gente de Uruguay, desde Algo Contigo, yo no puedo dejar de preguntarte. Obvio. Soy del 24 del 11 del 84 y quiero saber mi 2018 cómo viene. Todo, trabajo, amor, lo que veas que resalte más. Todo lo que sea. A ver, espera, pero no escuché, tesoro. 24 años. De noviembre del ¿ya? 84, rata. Ah, ya. Mira, la verdad de las verdades es que no deberían decirle rata porque no son ratas, son ratoncitos. Y los ratoncitos son absolutamente adorables, encantadores y astutos como nadie. El ratón, cuando él va, o sea, todos los demás ni pensamos en llegar. Cuando llegamos nosotros, el ratón ya vino de vuelta 3 veces. Por algo es el primero del zodíaco, por su astucia, su velocidad, que capta lo que viene antes que nadie. Por lo tanto, preciosa, lo único que tienes que tener cuidado durante el tiempo del perro es de no salirte de las reglas de la corrección, porque el perro eso lo exige. Entonces, a veces el ratón utiliza las técnicas que sea, porque cuando él quiere llegar a un lugar, él va a llegar. O sea, ahí donde está el queso, allá llega el ratón. Pero el perro pone reglas. Así es que, no faltando a las reglas, tendrás un excelente año. Bien. Pero cualquier resbaloncillo te pasa en la cuenta. Va para la. Dayana. Bueno, yo voy a hacer 2 preguntas. Una quedó media respondida, porque Clarisa es serpiente. Yo soy del 9 de octubre del 77. Soy serpiente, si no me equivoco, de fuego. De fuego. Entonces vos hablaste algo de las serpientes, pero era con otro, por otro lado que venía. Eso es lo primero, sobre todo en lo laboral, que es lo que más me importa. Y lo segundo, que tiene que ver con este programa que nació en mayo de 2011. Saber el futuro de este programa que le depara. Bueno, mira, voy a partir por el final. Dale. Porque mayo del 2011 quiere decir que este programa es liebre de metal. El metal, con el fuego, evidentemente se transforma. Y creo que hablamos de eso el año pasado, que el programa iba a tener transformaciones importantes, pero que justamente eso le iba a promoverlo hacia el futuro. Por lo tanto, eran cambios que iban a resultar del todo favorables, aun cuando podía ser que en el intertanto algunos terminaran fuera y llegaran otros y pasaran hartas cosas. Pero para el programa, sin duda, viene un año de reinicio, reinvento. O sea, para el programa yo tengo muy, muy buena percepción. Gracias. Y con respecto a la serpiente, lo mismo que le dije a Clarisa. Ojo, porque claro que hay un cambio de piel, sin duda. Más aún tú que eres de fuego, tesoro, porque el fuego, igual como se enciende, igual se apaga. Entonces tú requieres de tener gente alrededor, proyectos en camino, gente que te anime. El fuego necesita que lo alimenten, no se alimenta solo. Por eso es muy importante de quienes te rodeas, con quienes te relacionas, todo eso. Pero no te mantengas aferrada a nada. Deja que los cambios vengan. Let it be, como dirían los Beatles. Ángeles, antes de seguir con las preguntas, vamos a charlar un poco más de vos, porque nos estás visitando. ¿Para? No quiero que nos cuentes. Pero no, digo, nos estás visitando acá en Uruguay, como todos los años, sí, pues. Para lanzar tu libro. Así es la cosa. Bueno, mira, estoy contenta con esto, que el perro viene como un poquito a ordenar este mundo tan convulsionado. Y para hablar de este tema, para el lanzamiento del libro, voy a estar en la Feria del Libro, como siempre. Esta vez va a ser el jueves a las 6 de la tarde el lanzamiento. Sí. Que enormes agradecimientos a mis editores, Gusi, que los quiero tanto, a mi superproducción de Alfredo Lerio y Beatriz Belloni, sí, no nos olvidemos. Un beso grande para ver. Y por supuesto el agradecimiento de siempre, mira que es muy importante, el Hotel Balmoral, que... Ajá. Puro amor. Muy bien. Y otra cosa. A ver. El sábado voy a estar en el Teatro Metro a las 8:30 de la noche y ahí vamos a hacer una presentación súper especial,
power, como diría un amigo mío. Porque ahí vamos a hablar de todo lo que viene, todo lo que va a pasar, qué nos va a pasar a cada uno. Ya no así como pastillitas, sino que a fondo. A fondo. Así es que, invitadísimo. Sábados, Teatro Metro, a las 8:30 de la noche. Mira, hay un teléfono que lo voy a dejar porque se me acaba de perder mi trencito, donde lo tenía Alfredo, notadito. Alfredito, el número. Ahora le vamos. 09-092-016-713. Claro. Ahí pueden hacer reservaciones, preguntar lo que quieran, pero todo relacionado con eso. No es para hacer consultas personales. Seguro. Es para hacer reservas, básicamente. Bien, chicos, ¿les quedó alguna pregunta? ¿Quién? Nano pregunta. Dale. Ángeles, ya que estamos, Uruguay, un país, a ver qué va a pasar con Uruguay el año que viene, el 2018, año del perro, pero además vinculado también al fútbol. Este es un país muy futbolero y se viene un mundial. Pues yo creo, fíjate, que tiene muy buenas expectativas Uruguay en este mundial, hasta que yo le pondría estrellita de oro, porque van derechito a conseguir harto éxito. ¡Apa! ¡Vamos! Harto éxito. Pero ojo que todavía queda mucho gallo, ¿eh? Y el gallo es bastante salvaje, porque en la política van a haber muchas distorsiones, van a haber muchas alianzas que se separan, y no solo en el fútbol, también puede suceder eso, que de pronto cambien, no sé, de jefaturas, todo ese tipo de cosas van a estar pasando, pero en el juego propiamente tal, van estupendo. Bien. Perdón, ¿yo entendí mal o puede haber un cambio de...? ¿De? Cuando dijiste algún cambio de jefatura y eso. Sí, puede haber. En el fútbol me refiero. Sí, puede haber. Porque es la tendencia. Yo no estoy informada al respecto, sino que es la tendencia a que se quiebren jefaturas y que cambien el jefe que se va y el otro que estaba detrás toma el mando, cosas de ese tipo. Bien. Puede pasar. ¿Tomaron nota? Bien. Señores... En la política algo así ha pasado. Pará, te tiro una fecha. A ver. 3 de marzo ¿ya? del 47. Ese nada menos que un gallo de fuego en año celestial. Ajá. Y además Piscis tremendamente perceptivo. ¿Quién será? El maestro Tavares, el técnico de la selección. Ah, está muy bien aspectado. Claro que él está en un todo o nada. O sea, está en su año. Él está... cosechando lo que he sembrado, no ahora, en toda su vida. Uh-huh. Según los chinos, nosotros vivimos un ciclo de vida completo al cumplir los 60. Y eso sucede cuando llega el mismo año en el cual nacimos. Él nació el 57, el 2017, son gallos de fuego ambos. A no ser que uno viva 120 años, normalmente uno lo vive solamente una vez. Al haber hecho bien su trabajo... él topa el cielo. Si no lo ha hecho tan bien, baja al fondo. ¿Te quedas 5 minutos más? Pero obvio. No, vamos a hacer una pausa porque el Rusito quiere preguntar y además tiene otro video, dice, otro tape. Tiene. Se nos quedó alguien en el tintero. Sí, se ve que le quedó alguien por ahí porque anda como loco para arriba y para abajo. Después yo también te quería preguntar, que sí, creo que te hago siempre la misma pregunta todos los años, pero en lo que nos resta para llegar, por ejemplo, al año del perro, sí, porque estamos... no digo a diario, gracias a Dios, pero cada tanto estamos teniendo estos sacudones, como el terremoto en México, como el atentado de Las Vegas, como un millón de cosas. Vamos Barcelona. Y Barcelona. ¿Vamos a seguir teniendo estos cimbronazos de acá hasta febrero? Ángeles va a estar un ratito más con nosotros y nos va a contar a ver si existe la posibilidad de que sigamos con esta mala racha de estos eventos terribles. Rápido, vamos rápido. Que pasa esto. Estábamos charlando en la pausa y surgió una charla muy interesante sobre el calendario maya. Claro. Que muchos se aferraban hace unos años, bastantes, sobre lo que los mayas supuestamente predecían que iba a pasar en el 2012. Pero estuvo muy mal interpretado. Estuvo mal interpretado. Y que realmente lo que quisieron decir los mayas, corregime si me equivoco, fue lo que realmente sucedió. Que cambió el ritmo. Lo que pasa es que, mira, científicamente hay algo que se llama la frecuencia Schumann, que es una forma de medir la velocidad en que estamos girando como planeta. La Tierra, el planeta Tierra. Siempre está girando, pero tenía un ritmo por siglos.
Y ese ritmo ha ido aumentando, aumentando, lento pero seguro y cada vez más rápido. Y lo que ellos dijeron fue, después del 2012, todo cambia, todo se acelera y viene lo que ellos llamaron la demencia colectiva. Y si uno mira desde entonces, 2012, a la fecha, y vemos lo que está pasando en el planeta Tierra, yo te digo, o sea, que demencia colectiva es como lo más suave que podemos decir. Sí. Porque es terrible, porque parece ser que las neuronas están conectadas con el ritmo de la Tierra y los que no pueden resistir esto empiezan como a hacer cortocircuito. Seguro. Y ahí tenéis un loco que va con una metralleta y empieza a matar gente a propósito de nada, porque a lo mejor ni siquiera es por alguna causa, si no. No, porque está sí. Loco, demencia total. Y eso tiene que ver con la velocidad. Y si tú te fijas, todos percibimos que el tiempo está pasando más rápido. O sea, es que dime, hay días que uno no tuvo idea cómo se levantó y ya se está acostando. Y cómo pasó el día, cómo pasó el mes, cómo pasó el año. Cada vez más rápido. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. Bien. Todo esto que estamos sobrevolando con Ángeles está en el libro, obviamente. Está en el libro. El nuevo libro de Ángeles Lazo, que ya lo puedes conseguir. Y lo vamos a hablar el sábado. El sábado. Claro. ¿A qué hora era el sábado? En el metro. A las 8:30 en el Teatro Metro. En el Teatro Metro, 8:30 en el Teatro Metro. 20:30, Ángeles Lazo, dale, anda que va a estar buenísimo. Rusito. Ángeles... Dígame. No paré de trabajar para vos, Ángeles. Sabía que llegabas a contrarreloj y dije, bueno, voy a arrancar. Manden videos, hagan todo. Antes de mostrarte el último video que tengo en mi archivo de periodismo, quiero preguntarte, pues fue un año de muchos cambios en este país. Más allá de Cambio Nelson, que Cambio Nelson ya no tiene más cambio, pero Sendic, no queremos más guerra. El vicepresidente renunció. Ahora hay otra vicepresidenta. La primera vez que tuvimos un par de días presidenta. Mujer, ¿cómo es el futuro político del país? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, primero que nada, no me extraña lo que pasó con el vicepresidente porque entiendo que hubo razones bastante claras y precisas para su renuncia. Eso tiene que ver con el develar del que hablábamos del gallo. Ahora, que suba una mujer tampoco es raro porque estamos en un tiempo en que el poder femenino va en ascenso. Ahora, lo que sí te puedo decir para la política uruguaya es que las alianzas políticas que han existido hasta ahora van a sufrir cambios notables. Que los que estaban juntos se separan, los que estaban separados se juntan, pero lo que estaba armado tiende a ser como que tiran una piedra en el agua y tu, así. Eso se va a ver. Y ahora sí, Ángeles, el último video del soltero más codiciado que hay en el país, el Mesías de este programa. Ojo que va a colegio bilingüe, por eso algunas cosas le tuvimos que subtitular. Por favor, señor director. Muy bien. Mira, ese soltero yo entiendo que tiene que ser súper codiciado. No, hay que decirle que... No sé a quién sale ese chiquito. ¿A quién habrá salido? ¿Talán? Digo yo, no sé. Qué barbaridad. Hay que decirle, soltero más codiciado, te van a traer cualquier cantidad de regalos porque te has portado muy bien. Bueno, bueno. Y porque eres bueno, lo máximo. Dile que pida, que pida, que le van a traer todo. Que sí. Un beso grande para Facu, esa fue la madre. Esa fue mami. Qué lindo, precioso. Ángeles, te agradezco muchísimo. Ay, una alegría que vengas. Siempre, todos los años a visitarnos. Siempre, realmente. De verdad, una alegría verte. Yo los quiero cualquier cantidad, debo decir. Vayan. Oye, gracias a todos, gracias realmente al país, como me acogen, el cariño, la gente en la calle. Yo, de verdad, para mí es una fiesta cuando vengo. Muchas gracias. Gracias. Vayan a ver y a escuchar a Ángeles el sábado a las 20:30 en el Teatro Metro, en el Gran Cine Teatro Metro, Cine, qué viejo que estoy. Vayan, que está buenísimo. Antes era el biógrafo. Y al libro ni que hablar. Vayan al biógrafo. A ver, Ángel. Y ahí sí que voy a hablar, que me van a tener que poner un tapón en la boca.